Hola, buenos a todos, ¿cómo están, gente? Bienvenidos nuevamente a Ark Pure Tour. Hoy, el último mini jefe, la abeja gigante Veila. Tal vez en el orden debería ser el primero en derrotar, pero nosotros vamos al final. Es así, siempre hacemos las cosas en un orden diferente. Ya saben que hacemos directos en Twitch, en la descripción del video y comentario fijado tienen el link para ir a seguirme. Y los dejo con Ark Pure Tour y la batalla contra Veila. Les decía, hoy vamos a ir por Veila, ¿ok? Hoy vamos a ir por Veila. Estoy pensando ya en los megaterios. Tenemos megaterios acá preparados. Que son megaterios, no son los mejores que tenemos. Los mejores que tenemos están criando. Son megaterios que están medio para morir. Todos tienen montura, ven, de 34 de defensa. Lo dice ahí abajo a la izquierda. Son 3, 6, 7, 9 megaterios. No sé si va a ser suficiente. Yo igual tengo uno acá, pero en que me voy a preparar. Voy a llevar el mío también, lo voy a llevar a la batalla. Y en todo caso que termine perdiendo. No llevamos los mejores megaterios, ¿por qué? Porque los mejores megaterios no están leveleados. Yo tengo un megaterio acá mío, podría llevar... Este no... Ah, esperen que lo pongo por carpeta. Ahí va. Tengo un megaterio, este que está acá. Chewbacca. Que no sé cómo estará de stats. No sé si montar un megaterio para enfrentar a Veila o montar el Shutiranus. En realidad debería montar el Shiga. Me voy a llevar al Shiga. Me voy a llevar Usiris. Súper necesario por si algo sale mal. Shiga, megaterio. Dejé de mostrarles que estoy criando megaterios a full. Les voy a mostrar por este lado. Por acá, por acá, por acá. Estamos criando como locos. Acá incluso creo que terminaron estos de criarse. Ven, estamos preparando los megaterios. ¿Les falta todavía estos? A ver. Les falta nada, 98%. Estos son el ejército, vienen todos ahí. El ejército que va a ir contra la araña. Allá están los padres. Y no nos salió ninguna mutación. Incluso lo voy a habilitar apareamiento a esto. Ahí va. Para seguir sacando otra tanda más. Y déjenme ir para acá. Estos son del capítulo anterior. ¿Se acuerdan que teníamos los Winner de hielo? Están los dos acá, que habíamos conseguido huevo. Y los de veneno, ¿está bien? Ya incluso están sacando huevos. Debería haber un par acá. Pum, les voy a mostrar. Acá tenemos un par de huevos para buscar de buenos stats. De veneno y de hielo, ¿ok? Los voy a poner a parir de nuevo para que saquen un huevito más. Total, no pasa nada con esto. Vení para acá. Evitar apareamiento. Porque tiene que salir una cría que esté buena en stats. O sea, que pegue los stats de la hembra en ambos casos, me parece. Porque acá la hembra es 222 y acá la hembra también es 222. O sea, necesitamos huevos que salgan con stat de hembra de ambos, ¿ok? Y nos vamos a ir a ver si podemos enfrentar a Veila. Tengo que llevar 30 runas. Voy a llevar mi megaterio. Creo que no estoy... ¡Ah! Esperen, también... También hay nuevos blueprint de armadura. También tengo hambre, vení para acá. Hay nuevos blueprint de armadura, así que tengo que... crearme la armadura mejor, porque incluso si con Veila, mejor estar bien protegido. Acá no están, acá están buenas. Estas son las comidas buenas. Vení para acá, no. Esto no, dame esto. Ahí va, si nos llevamos, nos llevamos de la buena, gente. Ahí va, comida de la buena, comé. Déjenme entonces ver acá. Porque me voy a mejorar, ven. Tengo casco para construirme. Y piernas ascendentes, ¿ok? Se preguntan cómo se obtuvo esto. Cuando Lorelei fue a matar de nuevo a los mini jefes para tener la taxidermia, le dio estos blueprints. Así que, gente, para blueprints, a matar mini jefes, básicamente. 45473, gente, anótenlo, por favor. 45473. 45473. Está en este mismo reino, ¿eh? La máscara, me dijeron. Yo creo que la dejé acá, mi máscara, no me acuerdo. O me la llevé acá adentro, a ver. Es que sin la máscara estamos perdidos, ¿eh? Acá está. Es medio como que hay que reparar. No sé si se puede reparar, ¿eh? No sé si la voy a poder reparar. Aislante, tráete todo. Ah, sí. Sí, ok. Ok. Encender. Reparar.
Perfecto, gente. Lo más importante, sin esta máscara estamos perdidos. Si no, me la voy a poner justo para pelear, para enfrentarla. Las runas, megaterios, cama. Ok, nos vamos a las coordenadas, gente. Son las 12. Linda hora para salir en el server con el Desmodus. Afuera. Comer. Agua. Y vamos con Morbia. Morbia encima está rotísima. Rotísima es poco decir. Me llevaría algo para disparar, pero yo creo que con el Giga debería estar suficiente. Ok, nos vamos. Era 4,5, 47,3. 4,5 para allá y allá arriba. Acá. Clavado, ¿eh? Exactamente acá, gente. Ok. Voy a poner acá, que parece que es un lugar tranquilo. Vamos a poner acá el 2x2 primero. Esto para que ya nos quede para futuro, más que nada. Ahí va. Acá le pongo la entrada. Si tenemos que volver por lo que fuere, ya podemos volver. Ok, el Fjordhawk lo voy a dejar acá adentro. Por el momento. No, no creo que me lo mate, ¿no? No me lo mata el Fjordhawk, por lo menos me lo voy a llevar. Un mini boss vamos a hacer. Sí. Es una abeja gigante. Voy a entrar con el Desmodus a la cueva. Por las dudas. No sé si será como la de Stage Vision, que no había nada, o acá sí habrá cosas. Gente, no se ve nada, a ver ahí. Ahí va mejor, ¿no? Ya empezaron a pegar las cosas, ¿eh? A limpiar todo esto. Ah, está acá quitina gratis, gente, ¿eh? Llena de insectos. Hay megaterios. Ah, no, Arctodus. Hay de todo. ¿Lo puedo levantar al Arctodus? No. Levanté una tiranoboa. Ok, ¿saben qué? Me parece que entrar con el Giga acá. Ok, voy a meter el Giga. Fue. Espera que viene, espera que viene. Ah, no, se quedó ahí. ¿Entrará el Giga acá adentro o no entrará? A ver. Sí, entra, bien. Vení para acá. Ahí, con toda la paz del mundo. Deforestando, gente. Es que con esto limpio todo, ¿eh? Hay una runa. Tiene un poco más de experiencia. Creo que está todo limpio, a ver. Voy a desmontar para que me haga foco las cosas que no me hayan hecho foco. Che, tengo. ¿Se puede farmear esto? Polímero orgánico y miel. Flor rara. Ojo, gente, con esto, ¿eh? De todo, ¿eh? Ok. Cámara, máscara. El Giga lo voy a dejar acá atrás. Y voy a hacer la misma movida que hicimos con los otros jefes. Lo voy a rodear con megaterios. Y megaterio. Quédate ahí, Giga. Espera, ignorar silbido de grupo. Ignorar silbido de grupo, ok. Lo voy a tirar medio por acá, supongo que saldrá allá adelante.
Uno. Dos. Fíjense, los megateos tienen más o menos 700 de daño. 650 de daño promedio todos. Y de vida 15k, más o menos. La montura defiende 38. Veo un Arctodus ahí, ¿eh? Veo un Arctodus metido en el medio. Y este es el Megaterio. No, ni siquiera este es el bueno, ¿eh? Un par de Megaterios, gente, nada más. Y Chewbacca es el mío. Este es el bueno. Lo voy a mandar a Chewbacca también, ¿eh? Chewbacca es el... Chewbacca lo usaba para matar a ese Arctodus. No, vos venía acá. ¿Dónde está Chewbacca? Chewbacca. Silbar pasivo. Bien. Y este incluso no es el que está parecido en stat este, ¿eh? Y le costó un Arctodus. Me parece que Veila me los hace mierda. Vamos a ver qué pasa. Espero que no muera Chewbacca, gente. Chewbacca es como el general de todo esto, ¿eh? Un poco más a daño. La piel, dámela y el pelaje que estamos necesitando para las monturas. Ok. ¿Están listos para invocar, gente? Veila. Ah, espera, le dije que iba a llevar un Giga para tanquearla. Un Rex. Si el Rex necesita, lo tiro. Quiero hacer la prueba con Megaterios por ahora. El Rex me parece que va a ser medio de más. Gente, respiren profundo. ¿Están todos listos? 3, 2, 1. Venga. Rápido, guanchan acá. Vení, Giga. Ok. Ahí va, voy a silbar neutral. Ahí va, está. Ok. Ahí empezaron a darle, ¿eh? Le saca 1000 el Giga, ¿eh? El Giga le saca 1000. A ver. ¿Cómo están los megaterios? Los megaterios recibieron casi... Casi no reciben daño, ¿eh? Casi no reciben daño a los megaterios. La tiran solo, gente. Miren esto. La tiran solo, ¿eh? Igual, lo de... Atacar ese objetivo no me está sirviendo, ¿eh? Tengo que darle así, darle yo de acá. Sí, gente, se la cargan. La voy a ayudar con el Giga, pero se la cargan solos, ¿eh? Uy, levantó vuelo. Silbar neutral, ahí va. Levantó vuelo, ¿eh? Ah, pero con el Giga la como de alto también, ¿eh? Ahora aguanchan ahí. La vuelta a eso. Necesito que baje. La están persiguiendo, pero está volando, ¿eh? Ahí va, gente, ya está. Ahí van mis valientes. Ahí van mis valientes. Hay un megaterio que se quedó bugueadísimo, ¿eh? No pegaron bufo. No pegar un bufo de insecto. Muere, 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 muere. Muerta, gente. Muerta, Veila. Vamos. Muertísima. Muertísima, Veila. Se la cara a los megaterios solos a Veila, ¿eh? No es necesario más nada. Vení, te quedaste ahí sin hacer nada.
Gente, no es necesario hacer más nada. ¿Se la comieron? Esperen, tengo taxidermia. Taxidermia, taxidermia. Ahí va. Dermis de Veila. Miren la gente muertísima acá. Sácate esto, Wanchan. Ponete esto. Muertísima Veila, toda destruida. ¿Le quedó algo en el inventario? No, ok. ¿Quién de ustedes se robó mis cosas? A ver qué nos da, gente. A ver qué nos da. Acá está. Che, montura ascendente de golem de roca. Argentavis ascendente 104. Blueprint de pantalones. No teníamos blueprint de pantalones. Bien. No teníamos. Blueprint de pantalones. Buena. Maestro artesano 280, gente. Esto no teníamos, ¿eh? Así que Loreli, tenemos pantalones. Va, antidisturbios, maestro artesano, va como piña. Aislantes también. Los 30 elementos. Fíjense que los tres mini jefes dan 30 elementos. Incluso Hightie y Skull dan 15 cada uno. Y la reliquia, lo más importante. Reliquia de Veila. Pasadísimo, Veila. Listo, al lobby. Chau, vengan todos ustedes. Vengan todos ustedes, vengan todos ustedes. Miren la vida que le sacó, ¿eh? Nada, gente, 3K de vida, como mucho. Supóngase que si el Giga no atacaba, le hubiese sacado 5K de vida, el doble. Pero con estos megaterios ya 700 de daño y 12K de vida sobra, ¿eh? 650 de daño, diría yo. 650 de daño y 12K de vida, ya están re bien. No necesitan más nada, gente. No necesitan más nada. Che, la arena está muy buena, si la ven. Podría llevarme más, farmearme todo esto. Por el polímero orgánico, más que nada. Boom. Supongo que esta cueva está muy buena para, porque es mucho polímero orgánico. Ok, ahora sí. Chau. Fjordhauk, vení. ¿Qué hora es en el server? Las 7 de la mañana, o sea, perfecto, perfecto. Perfecto, gente. Teleporta base, gente. Lo voy a hacer por acá. No, 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 por acá no, por acá no, por acá no. Uf. No es buena idea. Cualquier lado menos por acá. Vení, man. Ey, ¿por qué no lo puedo agarrar? A ver. Ahí va. Justo ahí no, Wanchan. Ok. Ahora sí. Vas, vuelta a base. Justo ahí, ¿eh? En base. Che, no dejo de pensar lo zarpado que quedó este castillo. Miren lo que es este castillo. Ok, debería dejar. Podría incluso dejar acá. Ah, mira si se queda en el techo. A ver, desmontate. No, lo voy a guardar ahí el desmodus. Podría haberlo puesto mirando para otro lado, pero lo dejo ahí. Olvídense, quédate ahí, man. Tranquilo, ¿eh? ¿Tenés algo en el inventario? Quédate con eso. Ok, a ver, gente, ¿cómo se ve esta taxidermia? ¿Está rota y se ve como una abeja común? ¿O se ve realmente Veila? Es como. Me parece que es una. No, es Veila, ¿eh? Es Veila realmente, ¿eh? Está medio queda mal, queda como desencajada. Es la abeja normal, pero Veila era muy parecida, che. Veila era muy parecida. La voy a dejar ahí adentro, junto con la de Stainshorn. Tenemos las dos. Y voy a poner esta para que quede lindo, más que nada. Para que queden los dos iguales, ¿eh? Los Fenrir, ahí. Ahí, miren. No, ahí no. Ahí me gustó mucho más. Veila derrotada, gente. Veila recontra derrotada. Los megaterios solo se le iban a cargar tranquilamente, tranquilamente. Creo que morrer con el Giga fue nada más para acelerarlo. Con unos buenos megaterios, esa cueva se pasa fácil y Veila cae. Incluso fíjense la cantidad de polímero orgánico que farmeamos ahí, ¿eh? Un buen punto para farmeo.
Ya tenemos todas las reliquias de todos los mini jefes, toca emprender el camino hacia los jefes de la isla. Pero hasta acá con el video, espero te haya gustado. Si fue así, un like de modo apoyo al canal. Si no te gustó, deja un dislike, pero déjame en los comentarios qué es lo que no te gustó. Así lo mejor en el próximo video. Suscríbete al canal para tener muchas más novedades y nos vemos en el próximo video.